La plaza de San Pedro se quedó pequeña para escuchar al Papa Francisco. Otra vez fue necesario cortar el tráfico en la Plaza Pío XII ante la numerosa asistencia de peregrinos. Durante el Regina Coeli, el Papa rompió la distancia que le separaba de la plaza y entró en diálogo con los jóvenes. Vorrei chiedervi, qualche volta avete sentito la voce del Signore che attraverso un desiderio, un'inquietudine, vi invitava a seguirlo più da vicino? L'avete sentito? Non sento. Ecco. Avete avuto voglia di essere apostoli di Gesù? La giovinezza bisogna metterla in gioco per i grandi ideali. Pensate questo voi? Siete d'accordo? Domanda a Gesù che cosa vuole da te e sii coraggioso, sii coraggiosa. Domandali. El Papa, que acababa de ordenar a 10 nuevos sacerdotes esa mañana, recordó que detrás de cada vocación siempre hay una persona, una abuela, unos padres o una comunidad que reza. Y es que, explicó, las vocaciones nacen de la oración y en la oración. El entusiasmo de los jóvenes se notaba en el ambiente de la plaza, pero el Papa pidió dar muestras de cariño a alguien más importante. Gracias tante per il saluto, ma anche salutate a Gesù. Gritate Gesù, Gesù, forte. El Papa Francisco también pidió oraciones por Venezuela ante la creciente violencia tras las elecciones nacionales. Invito al caro popolo venezolano, en modo particular i responsabili istituzionali e politici, a rigettare con fermezza qualsiasi tipo di violenza e a stabilire un dialogo basato sulla verità, nel mutuo riconoscimento, nella ricerca del bene comune e nell'amore per la nazione. Además, el Papa tuvo un recuerdo por las víctimas del terremoto en China, que se ha cobrado la vida de cerca de 200 personas y hay miles de heridos. Un pensiero va anche a quanti sono stati colpiti dal terremoto che ha interessato un'area del sud-ovest della Cina continentale. Preghiamo per le vittime e per quanti sono nella sofferenza a causa del violento sisma. Entre los saludos, el Papa dirigió unas palabras a este grupo de jóvenes de Venecia y se despidió de la Plaza de San Pedro con su ya tradicional despedida. Buena domenica e buon pranzo.